Juan Musi, nuestro especialista en temas económicos y financieros, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Mi querida Lupita, qué gusto igualmente, el gusto es mío también. Oye, pues nada, comentarte que después de haber sido feriado el día de ayer, los mercados hoy pues han estado bastante más impetuosos. Ayer, de hecho, las bolsas también subieron, pero en México, pues como no tuvimos actividades ni en el mercado bursátil ni bancario, pues generalmente operas con un día de rezago, ¿no? Es decir, si hubiera sido ayer negativo, seguramente estarían bajando, pero al ser positivo, pues hoy están mostrando ese mismo comportamiento. Hay noticias buenas y fundamentalmente te diría es un rebote en los precios del petróleo, que es la razón más poderosa por la cual los mercados suben hoy. Resulta que Estados Unidos ha anunciado y tiene la determinación de bajar los niveles de producción, sobre todo en una zona en donde los costos de extracción son mayores a los que tienen en el resto del territorio. Y bueno, pues este anuncio ha sido bien tomado por el mercado, te digo, rebotan los precios. Y por otro lado, pues algunos buenos indicadores económicos en la zona del euro, sobre todo provenientes de Alemania y en la parte de Asia, aunque no son muy buenos, pero son reportes que hablan de una economía pues sólida y en movimiento, que es la China, que pues debería de crecer este año el mismo 7.5% que creció en el 2014, Lupita. Eso es lo más relevante, y te digo, más tarde también interesante conocer cuál sería la expectativa de los especialistas cuando Banco de México publique los estimados de crecimiento de la encuesta que el propio banco realiza, en donde pues ya te anticipaba yo hoy más temprano en la mañana que probablemente podríamos empezar a ver revisiones, esto después del anuncio del recorte presupuestal, que también, dicho sea de paso, aprovecho para comentar que, aunque es doloroso porque a nadie nos gusta oír que nuestro país, nuestro gobierno tiene que hacer un ajuste y un recorte tan fuerte al gasto, evidentemente eso le va a doler y va a sentirlo y resentirlo en la economía, pero bueno, pues creo que es una medida responsable porque creo que el panorama económico en el 2015 no va a ser muy fácil y mejor transitarlo con finanzas sanas públicas y no recurrir a un mayor nivel de endeudamiento que nos podría complicar más la existencia, Lupita. Pues interesante, porque más vale prevenir. Muchas veces se hace tarde y se nos da la medicina, pero hasta que pasa todo el problema, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Lupita? Que esto sí creo que nadie lo anticipaba, que se fuera a desplomar tanto el precio del petróleo, ¿no? Y era una variable que constantemente, y por lo menos los últimos sexenios, prácticamente durante arriba de una década, salvo en algún momento en 2008 y 2009, después de la crisis hipotecaria, que sí se desplomaron también los precios del petróleo, pero sí podrías hablar de que durante muchos años tuvimos no solo petróleo vendiéndose más caro, sino mucho más arriba de lo presupuestado, y ahora se da lo contrario, y eso pues la verdad es que ningún economista lo veía venir, y mucho menos tan fuerte, ¿no? Muy bien, pero bueno, ahí están los ajustes. ¿Perdón, Lupita? Pero ahí lo importante es que se hicieron los ajustes a tiempo, ¿no? Totalmente, totalmente, y te digo, yo creo que es muy doloroso, pero yo creo que el ajuste lo teníamos que hacer, porque además pues no se ve que el precio del petróleo pueda tener una alza abrupta, y menos de cara a un 2016, en donde no tenemos una cobertura. Menos mal, en el 2015 hay una cobertura que está pues por abajo de lo que se elaboró el presupuesto, pero si nos vamos al 2016 y elaboramos un presupuesto de ingresos con precios del petróleo sobre 40, $42, el ajuste sería mayúsculo, Lupita. Entonces, pues creo que como bien dices, más vale tarde que nunca, y pues estos ajustes van a contribuir y van a ayudar a que México mantenga su calificación, su buen nivel de calificación, y además pues permanecer en la óptica de los inversionistas internacionales como un país responsable y como un país que está cuidando sus finanzas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Juan, como siempre, que tengas un muy buen día. Igualmente, Lupita, qué gusto saludarte. Buenas Igualmente, días. Hasta luego, buena semana. Es nuestro especialista en temas económicos y financieros, Juan Musi, las 11 ya con 50.